Hello, teacher. Good night. Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, hello. Hi, teacher. Hi, everybody. Hello, teacher. Hello, how are you, my good friend? Huh? Ready? I'm happy. Okay. Nice to hear that. Happy all the time. Huh? Okay. Time to go to sleep. No. No. Why? Why not? Watching TV. Okay, watching TV. Okay, good. Good, good. What are you watching? Bye bye. Bye bye. Mañana lo vemos. Okay, perfect. See you tomorrow. Okay. Good. Very smart. How old is she? Cecilia, how old is she? Hello, teacher. How old is she? Is 4 years old. 4 years old. Kindergarten. Yes. Okay. Nice. Okay, good. And then we have, okay, what are the others? We have Ivan, Claudia, Teres, to Cecilia's, Jackie, Carlos, Francisco. Okay. Okay, just let me have this one ready. Okay, so we are ready to introduce. Okay, we're gonna have a little review of some of the important topics in general, right? What we have studied. But before, I would like to know if you have any questions, doubts, of course here. Okay, from the section one, section two. Four and five. Okay, remember in the section one, we were talking about numbers, ABC and verb to be, right? Section two, what is was vocabulary about objects, things, what is this, what is that? And section three, it was the
countries, nationalities, where are you from? Section 4, possessives. Okay, using whose jeans are these? Whose books are these? And vocabulary about different things. And the last one that we were checking was the verb to be, and using the present progressive with activities that we do every day. Do you have any questions about this 5 topics in these sections? Not teacher. No? Everything's okay? All right. So then we're going to have let's make the introduction to the topic. Okay, can you see the Word document? Yes? Yes. All right. Yes, teacher. Okay, so this is, for example, the, I'm gonna use this one. I'm gonna use, this is British English, right? So we're gonna use the present. And let's say, for example, present continuous, learn about the present continuous. And, you know, we have some activities to do, right? So we have always remember that we use I am, and then we use working. And here we can also use cooking. And what else? We can use different verbs. In ing, for example, we can say speaking. Okay, we can also use talking, right? We can use practicing. Okay, having the same structure, right? Hear me? Excuse me? Hear me. Wait a minute. Okay, we can use that always. Okay. We can also talk about, for example, salary, right? Earning. I am earning some money. Okay, I am practicing English. Okay, and then you can have obviously a different compliment, right? I am talking to my best friend. Okay, I am speaking. Use Portuguese. And I am cooking a special dish. Okay. And like that, you can use the vocabulary to, you know, to practice with the different verbs. Okay, so then you have I am, you are, he is, she is, it is eating, right? And then we have it is for objects. Okay, also we can use this one for
animals, we are, like in our case, and then you have the present continuous explained from the present tense of the verb be and the ing form of a verb. Okay, so this is the construction. Present is made of the present tense of the verb be. Okay, which is, are, is, and am present. And then the ing form of the verbs. Okay, we use the present continuous to talk about activities at the moment of the speaking. Entonces ahí tenemos el uso, ¿verdad? De este tiempo gramatical. Se utiliza con el presente del verbo to be. Okay, que es are, is, and am. And then, luego los verbos con ing, right? And then you have a complement. Y ya luego le agregamos un complemento. Eso es siempre que queramos hablar de algo que estamos haciendo, dice acá. Activities at the moment of speaking, right? Actividades al momento de hablar o de ejecutar la acción. Okay, and then I'm just leaving work. I'll be home in an hour. Please be quiet, the children are sleeping. Okay, so these are two other examples. Then you have the question. Remember, you just invert, right? You switch. You are. Okay, are you listening? In the affirmative sentence, we use you are. Then you are listening. Affirmative and interrogative. So it is an inversion. Then for the negative, okay, we have I am not doing that. You aren't listening. You're not listening, and these are negative forms. Okay, what about this one? What do you know about this? ¿Qué saben de estos? Okay, ¿o qué les dicen esos verbos? Como que verbos. Yo lo en mi caso como verbos sustantivos, los verbos que no están en acción o no están en como en qué, como los que no estamos haciendo, no sé. Okay. Ajá, Francisco. Pues según entiendo es como los verbos que no aplican el continuo por lo mismo, porque no hacen referencia a una acción en el momento. Okay. Por eso según veo ahí como que aplican a que se está pensando o sentir, ¿verdad? Por ejemplo. Como decir, I am believing. Uh-huh.
sea, no tiene como coherencia porque es como decir, son más como los verbos en los que son utilizados, pero en un presente simple, más no en algo que pueda estar haciendo en el momento. No sé, así, más o menos así lo entiendo. Ok, good. Ok, anybody else? ¿Alguna otra idea? Good night, teacher. Hello, good evening. Creo que eso, pienso, ¿verdad? Que son los verbos que no son transitivos. Uh-huh. Uh-huh, que como que son, o sea, sí denotan acción, pero en su estructura no, como que no hay coherencia de a eso me refiero. Ok, entonces, I believe you, I love you. Uh-huh. Que sí bueno, sí son transitivos, sí. Pero bueno, digamos, si yo digo, vamos a ver, contamos uno acá, aquí este. I use this one, this verb, and I'm going to write here a sentence. Okay. ¿Quién me responde a esta pregunta? What do I want? What do I want? Want. Esa pregunta sería qué quiero, ¿verdad? Uh-huh. What I want. I am. Yo. No, ajá, pero lo, I am want. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Come pupusas. No usted, yo. Pero es que es bien difícil porque yo no sé cuál es su o qué es lo que quiere hacer, no sé. Ah, yo pensé que era pregunta para mí. No, porque no dice what do you want, no dice what do you want. Dice what do I want. Por eso, bueno, yo le estaba leyendo y yo dije, ah, pues para mí. No. Okay, bueno. Francisco. Bueno, entonces. Es que es difícil, por ejemplo, no. Yo no sé qué es lo que usted quiere en este momento, cuál es su deseo, qué quiere hacer. Okay, perfecto, y ahorita qué estoy haciendo. You want teach. Vea mi rostro, qué estoy haciendo. You want laugh. No, laughing no. Pero es similar. ¿Qué estoy haciendo aquí? No le estoy enseñando los dientes tampoco, ¿no? Smiley. Exacto, ok. Then. You can say you're happy. Uh-huh, you can say you're happy. Porque puedes... Wants to finish class. No. Le iba a decir que quería un café, teacher. Ah, yes. Bye, usted ya. Want a coffee. Ya me vio con la taza, ¿verdad? Ok, exacto. En ese caso podría decir want a coffee. Ajá, exacto. Lo que decía Francisco realmente esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Y lo que usted dice también, porque ya dedujo de qué es lo que yo posiblemente quiero. I want a cup of coffee. Es un verbo, querer es un verbo, ¿verdad? Porque lo podemos conjugar. Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos. Pero realmente los verbos stative o los... Depende del libro o donde lo vean, van a haber verbos que no denotan acción. Por ejemplo, yo sé que ahorita todos los que estamos aquí queremos algo. Okay, alguien puede querer una cup of coffee, alguien puede querer comer dulces, alguien quizás quiere ir a dormir, alguien quiere... I want to sleep. Ajá, exacto, alguien quiere terminar ya con esta clase. quiere ver una película, o sea, todos queremos algo. Pero como decía Francisco, es difícil ver eso. O sea, entonces estos verbos muchas veces, algunos, dependiendo del contexto... se utilizan, como también lo decía Francisco, y yo lo que quería que hicieran ese ejercicio mental, ¿verdad? De pensar, porque lo de los verbos es bastante, como les dijera,
no complejo, pero sí tiene varios usos, ajá, bien amplio en la cuestión de inglés. Porque también hay, creo que Jacqueline me mencionó, ya le doy la palabra, me mencionó el verbo transitivos, intransitivos. Todo eso, o sea, es un tema bastante extenso. Entonces, yo aquí les voy a poner nada más lo que está relacionado con el presente simple y lo que está con el presente progresivo, para que tengan ya una idea de cómo ir jugando con estos verbos. Sí, Jacqueline, díganme. Que hasta la fecha no tiene respuesta. Es decir, teacher, de que son verbos que deben tener acompañado un sustantivo o, perdón, una cualidad para poder darle como más vida a la oración en este caso o a lo que vamos a decir. Sí, tiene que haber algo, ¿verdad? Pero si yo digo I want, okay, yeah, I want. Pero es que son transitivos, porque por ejemplo, el objeto directo, indirecto, pero ese ya es otro tema. Por ejemplo, va después de que uno dice, I want. Entonces, quiero. ¿Qué? A Candy. Puede ser a una persona. I want. ¿A quién? I want my children. Quiero a mis hijos. ¿Eh? Que estén aquí, qué sé yo. O sea, o a mi esposa, o a mi mamá, o a mi hermano, a mi hermana. ¿Ok? Entonces, pero eso ustedes no lo ven, no lo perciben, nosotros no lo percibimos en la otra persona. O sea, yo creo en muchas cosas, pero ustedes ahorita, y eso está en mi mente, o sea, ustedes no lo perciben. Ahora yo voy a decir, si yo cambio, fíjense bien, yo digo, I believe, okay, in God, yo digo, yo creo en Dios. Ok. Pero si yo cambio este verbo y aquí le pongo pasado, le cambio todo el sentido, ¿o no? Yes. O sea, teacher, disculpe, que serían como verbos fuera de tiempo específico. No. Eso simple y sencillamente no hay acción. Y se utilizan siempre, digamos, son verbos. Que uno siempre lo va a utilizar en presente simple. Yo digo, por ejemplo, porque si yo le cambio acá, cambio el sentido de la oración. Si yo pongo, I believe in God, creo en Dios. Pero si lo pongo en pasado, yo digo, yo creía en Dios. Entonces ya no tiene sentido. O sea, sí tiene sentido, lo único que, bueno, ya estoy diciendo una cosa diferente. Entonces usted me dice, o sea, que usted ahora ya no cree en Dios. Pero eso le digo que cambia de tiempo, o sea, donde hay un tiempo definido ahí en el verbo, porque cambian los tiempos. Yo creí, creo y creeré. Pero es que eso es en todos los verbos. O sea, todos estos verbos tienen presente y pasado. Lo único que cuando queremos expresar, cuando no tiene acción, es, por ejemplo, cuando lo usamos en presente. Por ejemplo, le voy a poner otro acá. Quiero ver si está en este grupo. Creo que no. Déjenme ver. En este. ¿Qué es taste? Gusto. Gustar, ¿verdad? Algo de que a uno le, digamos, le gusta. Entonces, por ejemplo, acá. Si yo digo, I'm tasting the food. Okay. Teacher, por favor, yeah. le pongo un poquito más de zoom, por favor. Ok, como no puedo verlo. ¿Ahora sí? Yes. Ok, entonces tenemos taste. Si yo pongo el verbo taste acá. Yeah, I'm tasting aquí.
Ok, yo acá tengo, ¿qué tengo? Jacqueline, what do I have here, Claudia? Coffee. Coffee, ok, ¿qué acabo de hacer? Drink. Drink, ok. Ustedes pueden ver la acción, ok, drink. Pero, por ejemplo, ¿lo saboreé o no lo saboreé? Yes. Más o menos. Ajá, o sea, por lo menos. Okay. Más o menos. Uh-huh. Exactamente, pero por lo menos si yo me acaban de traer café y sigo platicando, pero si el café a mi gusto le falta azúcar, que tiene demasiada, lo pruebo y lo pongo acá y digo, mire, cámbiame ese café. O si está muy helado, o si está muy caliente, aunque ustedes no lo notan, ¿ok? Pero, si este es un café que me han traído de, no sé, de los mejores cafés de Colombia, este es el primer café que van a tomar, vengo yo. Uh-huh. Mm. ¿Se ve la acción? Yes. Entonces, aquí ven que estoy, el profesor está saboreando su café. ¿Ok? Entonces, en este caso, se pueden utilizar los dos porque ustedes pueden ver la acción en un segundo. O si alguien está cocinando, muchas veces ustedes ven que encuentran a alguien ahí en la cocina que con el de ahí de la cacerola de olla que está probando la comida que está cocinando. Entonces, ¡ay, no te comas la comida! No, estoy probándola. Okay. I am tasting it. Para ver si tiene suficiente sal, esto y lo otro. Entonces, ahí se ve la acción. Entonces, algunos de estos verbos tienen las dos connotaciones, que se puede ver la acción y en la que no se puede ver la acción. Entonces, aquí es donde entra quizás ese digamos, como esa forma de verlos, como decía Iván, que alguna vez se puede ver como, bueno, entonces quiere decir que no hay un tiempo definido. Para decir, yo quiero una taza de café, aquí, digamos, ¿qué es lo que yo quiero ahorita? En este momento. Pero aquí no puedo decir, I am wanting a cup of coffee. Por ejemplo, ¿ya han experimentado ustedes querer algo, pero al no poder tenerlo en el momento, se nos pasan las ganas? ¿Yes? Entonces, supongo que quiero café ahorita, pero bueno, llegaron las 10:30 de la noche y nadie me lo trajo el café. Entonces, o no hay azúcar. O no hay azúcar, cabal. Entonces ya como a las 11:30 de la noche con el café cuando estoy para acostar. Entonces ya no, digo, I wanted. Ok, a cup of coffee. Ya no, quería una taza de café. Ya se me pasaron las ganas. Entonces ahí es donde, aquí es donde entra y lo que decía Iván, que puede hacer a veces como que es bien personal a veces y subjetivo el uso de estos verbos, ¿verdad? Porque hay, como digo, hay verbos que los podemos ver y cosas que no. Por ejemplo, believe, lo que yo creo. Dislike, lo que no me gusta. Por ejemplo, alguien puede decir, I dislike him. No me gusta ese señor. Esa señora. Ese señorito, I dislike her. Pero, si uno lo dice, alguien lo va a notar. Y si uno hace una mala expresión. Pero si uno ve a una persona, no le cae bien, pero o sea, tampoco es cosa del otro mundo. Y no lo dice, nadie lo va a notar. Entonces, sería como dislike. ¿Yes, Hilda? Yo te estoy explicando dislike con like. La diferencia cuando digo I don't like. Ajá, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, gracias. Ok, usted puede decir I don't like o I dislike. Por ejemplo, el verbo saber. Ok, I know. Dígame una oración con no. Así en presente algo de ahorita. Algo que saben ahorita. I know who I am. Bye, perfecto. I know who I am. Esto es algo que usted sabe en este momento. Ok. No sé quién soy. Ok, pero no vamos a usar en este caso I am knowing. Ah, entonces se usa I am knowing. I know who I play. Know who playing.
I know, okay, exactamente. Esa es muy, esa está excelente también. Solo déjenme tachar esto que no es correcto. Es el que no usamos. Por ejemplo, esta es otra muy buena, buen ejemplo. Vamos a ver acá. Use a little bit. Okay, I know, for example, I know who's playing. ¿Cómo está la contracción? Aquí está un muy buen ejemplo, right? Yo sé quién está jugando. No decimos, I am knowing who is playing. Okay, en este momento, who's playing? Hilda? ¿O quién me dijo? Oh, Jack, me fue, ¿verdad? Who's playing? Okay. I know who's playing in this moment. Salvador. El Salvador, right? El Salvador is playing. And then you say, for example, I know who is playing. Oh, yes. I know. ¿Podemos decir esto también? I know. I know how to listen well. I know who they are playing with. Yo sé con quién están jugando. Okay. I know who they are playing with. Eso es algo que yo sé en este momento, pero no digo I am knowing. ¿Qué me dijo alguien de I know listening? Ariel, I know how to listen well. I know how to listen. To listen well. Well, okay, well. This one? Okay, sé cómo escuchar. Bien, saber escuchar, right? Entonces, aquí ven ustedes, puede ser believe, love, amar. Ustedes pueden amar a alguien o algo. Y, por ejemplo, uno anda caminando en la calle y ve a alguien y usted no sabe qué intensidad esas personas tienen para amar el deporte, el estudio. Uno ve a una persona normalmente, right? Hate también, ¿verdad? O sea, las que detestan a ciertas actitudes. Todas estas palabras tienen connotaciones positivas y negativas, ¿verdad? Si uno odia todo lo que son las personas, puede ser negativo, pero si uno odia las malas prácticas de algunas personas, eso no es malo, ¿verdad? Que dice, no me, de, por ejemplo, no me agrada, I hate, let's see, I hate, what? I hate crazy people driving in the street, ¿ok? O sea, detesto a las personas que son así alocadas para manejar. Puede ser uno. O sea, no hay nada de malo en eso. Ok, podría decir, I hate people. Odio a las personas. Ahí sí creo que hay un problema de algo más, ¿verdad? Todo tiene su connotación. Preferir, realize, darse cuenta, recognize, reconocer, remember, recordar, suppose, suponer, y think, que a veces puede ser similar a believe. Puede ser similar a believe cuando uno dice, I think this is the last class. Creo que esta es la última clase, ¿verdad? I think this is the last class. Cuando uno no está muy seguro. I think this is the last class. I believe this is the last class. Creo que es la última, pero no estoy muy seguro, right? Déjenme chequear. I understand, comprendo, entiendo. Ok. Y ahí está el want y el wish. El wish es parecido a one, solo que tal vez con más intensidad. All right. ¿Qué más? Luego tenemos otros verbos. De los sentidos, ¿verdad? Algo que parece ser. Sentir, que tiene que ver con el tacto. Look, que tiene que ver con la vista, algo que uno ve. Algo que parece ser. Por ejemplo, cuando uno ve el cielo, dice, it seems it's going to rain. Parece que va a llover.
Smell es otro parecido a taste. Ok, por ejemplo, yo tengo el café acá, pero al mismo tiempo que lo tengo acá, estoy sintiendo el aroma, ¿verdad? Entonces, es de oler, ¿va? Ajá, exacto. Entonces yo pongo acá el café y en este momento lo estoy sintiendo el aroma, pero ustedes no lo ven. Yo solo ven que tengo acá una taza aquí cerca, ¿ok? Pero no ven que estoy sintiendo el aroma. Pero si yo le hago... Entonces ya uno dice, yes, he's smelling the coffee. He's smelling. A veces se puede ver y a veces no. ¿Ok? Son el sound. Esto es como cuando alguien dice, miren, por favor, me encienden ya todo su cámara. Híjole. Y usted, teacher, suena enojado. Right? Sounds. O sea, el sonido, el tono de la de voz que uno utiliza. Ahí dice, tal vez, ahí hay una acción. Pero ustedes no están viendo que yo, cómo estoy, sino que cómo suena. ¿Right? Entonces, que no sé, que esa es la que no se percibe, sino que se siente. Por eso que aquí se habla de sentidos. ¿Ok? Entonces puede ser de esa forma. Luego tenemos otros como estar de acuerdo, ser o estar, belong, pertenecer, disagree, no estar de acuerdo, necesitar, deber, own and possess. Este own and possess podemos también tener aquí have. Ya han estado, ya, por ejemplo, les ha sucedido, pero que en el chat, alguien puso, tengo una conexión. Ok, Hilda. Alison también, ok. Ok, perfect, Patricia, no problem. Ok, también sucede, otro, como le ven, estas son muchas cosas de que necesitan contexto, ¿verdad? Les ha sucedido a veces que ustedes ven a una persona que está como así en la, en el trabajo o en la casa y le hace así, entonces uno llega y se acerca y dice, hey, what happened? Y les dice, I have a headache. ¿Ya? Y dice, I have a headache. I have a headache. Este es otro que muchas veces uno lo, no lo percibe. Uno ve que la persona está como sintiéndose mal, pero uno no ve que realmente esa persona puede tener un dolor de cabeza. ¿Okay? Ahorita puede estar alguien acá con dolor de cabeza y así, leve, pero uno no lo detecta. ¿Verdad? Hay personas que sí, cuando son migrañas, tal vez son más fuertes y se les nota hasta en la vista, ¿verdad? Ok, entonces, estos verbos que ustedes ven acá se utilizan en simple present. Les voy a agregar algo más. Simple present. Ok. Y solamente cuando es obvio que podemos ver la actividad, podemos usar el presente continuo. Simple present. ¿Quién me dice una oración? Dice, antes, pero antes voy a pasar. Piensen en oraciones que tengan que ver con el presente y que tengan que ver con routines. Routines or everyday activities. En lo que paso lista, ustedes piensan en algunas oraciones, right? Ok. You see here we have okay, Carlos Cruz. No, perdón, estamos en medio. Aquí tenemos a Biel. Allison. Presente, teacher. Okay. Amanda Lisette. Okay. Ana Vilma Morales. No. Then we have Ariela Abigail. Yes. Present, teacher. Brian Antonio. No, Brian disappeared.
Carlos Alfredo. Carlos Alfredo, no. Carlos Edgardo Cruz. Yes. Perdón, teacher, me escuchó, ¿verdad? Ariel. Teacher. Sí, Ariel. Sí, present. Sí, Ariel, sí, ya lo tengo. Escuché, no, ah, ok. Thank you. Carmen, Carlos Cruz. Carlos Edgardo Cruz. ¿No está hoy? No. Ok. Carmen Celina Portillo. Present, teacher. Okay, good. Ceci Guadalupe. Present, teacher. All right. Cecilia Noemí Alvarenga. Present, teacher. Okay. Claudia Elizabeth. Present, teacher. Okay. Claudia Esmeralda. Yes. Present. Okay. Claudia Stephanie. Present, teacher. Good. Dalia Margarita. Dalia. ¿Me gusta Dalia? Ok, no lo está. Okay, then we have Deris Danilo, yes, lo vi al inicio. Deris. Present. Débora. Then we have Edwin Edgardo. Me puso a mí, Deris. Yes, Deris Danilo, yes, Deris. Okay, Edwin Edgardo, yes. And Edwin Eduardo. Present. Okay, good. And Elisa Karina. Elsa Karina, ¿verdad? Elisa Karina, sí, Elisa Karina Barrientos. Present. Okay, Elsie Patricia Sánchez, yes. Present. Okay. Francisco Antonio. Present, teacher. Okay. Good. Then we have Francisco. También no me marcó. Gisela. ¿Dónde está? Present. Héctor Iván. Héctor. No. Okay. Hilda Norma. Yes. Hilda. Iván Ibrahim. Yes. Present, teacher. Yes, aquí estamos los dos. Good. Jacqueline Karina. Yes. Present, teacher. We have Ernesto Ponce, no. Y Janet Carolina Rivera. Okay, good. Estamos, gracias. Va, entonces, para que ya les quedamos, vamos cerrando ya con el presente simple. Tenemos. Aquí entra en el presente progresivo, teníamos I am, el ing, right? I am working, I am playing, I am studying, todo lo que les puse al inicio. En este tipo de verbo, okay, aquí usamos todas las demás acciones. I work at the university. Okay. Y ese work lo puedo utilizar para I, you, we, el you y el they. Okay. Ok, ¿saben por qué hay dos you, verdad? Primero es I, yo. Yes. You, solo de tú, de uno, singular, ¿qué lo voy a poner? Singular. Ok. And this is we. And this you is plural. Ok, ahí estamos. Y con estos 1, 2, 3, 4, 5. 5 pronombres. Utilizamos siempre el verbo tal como está acá. I work. I eat. Yo como.
bueno, tú comes acá. We sleep. Okay. You think. ¿Tú crees? ¿Qué piensas? And they understand. Ellos comprenden, ellos entienden. Y ahí puede llevar, después de ese verbo puede haber algún otro complemento, así como acá. I work, puede ser cualquier otra acción, otra complemento. Sí, Francisco, dígame. Entiendo que en este caso, teacher, lo de tercera persona es porque se les agrega la S, se cambia la estructura del verbo. Es correctísimo. Exacto, por eso se ponen, por lo general, cuando para explicar, se ponen por eso en por separado, ¿verdad? Para hacer esa, precisamente esa diferencia. Vamos a ver ahorita. Para que lo puedan ver en. Aquí tenemos digit. Voy a usar los otros ejemplos que utilicé arriba para que vean ustedes los cambios que sufren los verbos, ¿verdad? Entonces aquí podemos, en vez de he, usamos el primero, works, y aquí viene ya la S. He works at the university. Okay, she eats hamburgers every day. Allison eats hamburgers every day. Yes, Allison, or no? No. No, okay. Ella come hamburguesas todos los días. Okay, Allison come hamburguesas todos los días. Okay, it. El eat es para objetos. Y vamos a ir sleeps. Vamos a pensar que es un gato o un perrito. Ok, it sleeps all day. Ok, duerme todo el día. Y podría ser the dog. ¿Qué por el caso? The cat, teacher. The dog or the cat. Ajá. Sí, generalmente son los gatos, ¿verdad? The cat. Ok, entonces ven ustedes el cambio en work, como decía Francisco, es en la letra que se agrega para las terceras personas. ¿Qué es lo fácil del inglés en este sentido? Es que para conjugar un verbo en español necesitamos 6 palabras. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan. 6. ¿Verdad? En inglés solo necesitan 2. I work, you work, we work, they work. He works, she works, it works. Y ya con eso usted puede conjugar todo. Por eso es que en inglés es necesario, en español yo digo, vengo tarde. ¿Quién viene tarde? Yo vengo. Te digo, vienes tarde. ¿Quién viene tarde? Tú. Ok, viene tarde. Aquí puede ser él o ella, ok. Viene tarde. O sea, usted, él o ella. Y en inglés, tengo que decir, si yo digo, por ejemplo, come late. Si yo solo digo el verbo come late, nadie va a entender a quién me refiero. Okay, yo tengo que decir, I come late. You come late. He comes late. She comes late. Okay. Entonces, lo que hace quizás el trabajo que hay que hacer es, uno, acostumbrarse a usar el sujeto o el pronombre y la S que va en la tercera persona. Okay. Media vez nos acostumbramos a eso. Y ya dominamos el
Y es cuestión de costumbre y práctica. Yo sé que ahorita al ver esto usted dice, ah, sí, está fácil, ok. Sí, está fácil, lo es. Pero hay que practicarlo para que cuando se hable, esto salga automático. Ok. Por ejemplo, vamos a ver acá un ejercicio así, rapidín. Si alguien me puso acá, estoy viendo mucho, tengo problemas. Ok, es la present teacher, Internet Rivera. Permítame llamar. Quiero ver qué le puse. Sí, sí, le puse la asistencia, no problem. Creo que dejamos acá a nadie más. No, ok. Yo les pongo acá el verbo, digamos, un verbo que. Try. Ok, díganme una oración usando. Sheila y otra usando you y con el verbo try. ¿Quién se anima? Levante la mano. Ok, Iván, vamos. Good. You are trying to do the best. You are trying. Eso está muy, está bien, pero está, ahí está usando el presente progresivo, ¿ok? Ya, digamos, es la página anterior, ¿ok? Ahora presente. You try okay. To do the best. Perfect. Ahí estamos, correct. Ok. Y con Sheila, esa misma oración con Sheila, ¿quién se anima a decir? Ok, Jacqueline, dígala. Yo decía otra, pero no sé. Si estará bien. Dígala. I travel a lot because of my work. Esa está más que perfecta. I travel a lot because of my work. Excellent. Of my work. Uh-huh. Exacto. Entonces aquí, okay. Aquí está el verbo. Que es algo que usted hace cotidianamente como una casi que rutina, ¿verdad? Es algo que usted hace, tal vez no every day, pero sí es como una rutina que viaja bastante por su trabajo. Y acá, work, la palabra work, lo pongo con esto, no está como verbo, aquí está como sustantivo. Viajo bastante por mi trabajo, no por mi trabajar, ¿verdad? Entonces, a veces algunas palabras en inglés pueden ser verbos, como este acá. Aquí es verbo. Pero aquí está como sustantivo. Ok, mi trabajo, my work. Ok, and I work. Ok. ¿Se entiende? Ok, okay teacher. Okay. Sí, ok. Perfecto, gracias. Ok, veamos con Sheila. ¿Cuál sería aquí con Sheila el verbo try? Porque aquí quiero que vean algo. Ajá. Yes, Francisco. Tell me. Sheila tries to the best. Sheila tries to do her best. Ok. ¿Cuáles son los cambios que ven? Pero voy a tratar de poner así. El verbo cambia su estructura, la Y por la I latina, y se le agrega el S, no simplemente la S, ¿verdad? Como en anteriores ejemplos. Ok. Ok, ahí pueden ver un cambio. Entonces, esto es ya en la escritura y en la pronunciación, es algo más que también se utiliza en las terceras personas. Estos son los cambios que vienen, digamos, ya cuando uno habla del presente simple. Sheila tries to do, vean aquí to do es lo mismo, no cambia, pero aquí sí hacemos de, aquí tenemos to do, y aquí hay dos formas, que puede ser try to do the best, y aquí también podría ser your best. Como es, aquí sí es idioma puro, aquí depende de qué se quiera comunicar.
explico. Por ejemplo, podemos decir, Sheila trata, intenta de hacer lo mejor. Trata de hacer su mejor esfuerzo. Si le ponemos el her, y en la traducción tenemos que agregarle su mejor esfuerzo. Acá, como decía Iván, you try to do the best. Usted trata o tú tratas de hacer lo mejor. Pero si ponemos you try to do your best, okay, tú tratas de hacer tu mejor esfuerzo. Es lo mismo, básicamente, solo que como que en una forma diferente. Ok. Solo que, teacher. Dígame, Iván, sí. Cuando hay dos verbos en la misma oración, el segundo lleva el tú, ¿verdad? No va solo el verbo, como en ese you try to do. Hay dos verbos allí y siempre el segundo verbo lleva el tú. Exacto. Ok, hasta aquí sí, solo ya que lo menciono, se los digo, pero no me voy a meter mucho porque, para que vean, porque es demasiada información, es lo que decía, que estos verbos, ya hablar de verbos en inglés, es complejo y se requiere de mucha práctica. Entonces, aquí entraría lo que es el verbo infinitivo, ¿verdad? Que es el que nunca cambia. Entonces, si ustedes ven aquí, siempre va a cambiar, el primer verbo es el que se altera. Tries. Sheila tries to do. Si ven aquí, you try to do. Ok, pero el. Aquí, si yo pusiera. Voy a dejar el mismo porque. Si yo pongo acá en vez de. I, ponemos she. Aquí voy a alterar el travel por travels, ok, to work. Ella viaja para trabajar. Entonces aquí nuevamente ponemos el lo que decía Iván, el verbo, aquí sí ya está como verbo. Aquí sí ya lo usamos como verbo y decimos she travels to work. Ella viaja para trabajar. Y aquí está to do, él intenta hacer, ok, ella intenta hacer. El segundo verbo, obviamente, va con to, entonces por aquí dice, viajo, ella intenta hacer, tú intentas hacer, él intenta hacer, nosotros intentamos, podemos poner aquí incluso we try, to do. Tratamos de hacer. Igual que en español. Esto sí creo que es igual que en español. No hay mucho. No se pierde porque el primer verbo se conjuga, el segundo ya no. El segundo va en forma infinitiva. Por ejemplo, yo como para alimentarme. Yo como para estar saludable. I eat to be. I eat to be healthy. Ok, ¿cómo? Para estar saludable. Aquí va, mire, to do. Entonces, esa lógica es la que ustedes tienen con esta, tienen que practicar y seguirla para el uso de los verbos, ¿verdad? Entonces, y a eso se refiere todo lo que es el presente simple. Ahora, ¿cuándo se utiliza el presente simple? Cuando hablamos de rutinas. I wake up every day, me despierto todos los días, I take a shower every day, I go to work every day, voy a trabajar. También cuando hablamos de facts, okay, hechos reales. Okay, ¿qué es una fact? Por ejemplo, the sun, let's say the earth, no, vamos a poner the earth. It's round. Aquí está el verbo to be, pero como presente simple, no como gerundio, porque no hay otro verbo en ING. ¿Qué dice acá?
¿Qué dice ahí? The earth is round. La tierra es redonda. Ok. Entonces, ¿ese es un hecho real o no? Yes. No lo podemos alterar. Entonces, eso fue en el pasado. La tierra fue redonda en el pasado. Medio ovalada. Es ahorita todavía redonda en el presente y seguirá siendo redonda en el futuro. Entonces, aquí nunca, aquí, si yo pongo aquí la tierra era redonda, gramaticalmente está correcto. Pero como un hecho real, no está correcto. Pues ya, bueno, ya no es redonda entonces. Ya es cuadrada. ¿Okay? Es como si hubiera sufrido un cambio. Exactamente. Entonces, pero como esos los hechos reales no sufren cambios en ese sentido. Amén. Y cuando ya cambia, ya no es un hecho, sino que ya es un hecho diferente, ¿verdad? Ya cambia. Entonces, por eso se ocupa para eso. Por ejemplo, stress produces high blood pressure. Este es otro, esto es cierto, ¿verdad? El estrés produce la presión arterial alta. Y, pues, ¿sí o no? ¿Sí o no? Era en el pasado, es ahora en el presente y seguirá siendo así. Hipertensión, correcto. ¿Verdad? Entonces, siempre que se altera la presión arterial, va a ser debido al estrés. Ok. Pueden haber algunas otras razones quizás, pero digamos, por esta es una de las causas que siempre va a estar presente. Ok. Bueno, people, se nos fue la hora. Ahí tenemos, mire, ya con esto tenemos verbos para comunicarse. Y esto es base en el idioma para que ustedes puedan, digamos, seguir creciendo con los verbos gramaticales, entender cada tiempo gramatical, luego viene el pasado y así van a ir poco a poco incrementando. Dígame, Francisco. ¿Nos compartirá el documento, Tiche? Sí, lo voy a, como aquí he venido poniéndolo, se lo voy a poner así en PDF para que no se desconfigure, se los arreglo y así tal cual está aquí lo que hemos visto. Si le agrego algo más, pues se los comparto ahí en el grupo para mañana en la mañana. De acuerdo, thank you. Perfecto. Bueno, people, ya saben, a la orden. Ha sido todo por estas 4 semanas. Les agradezco que me hayan soportado. Thank you, teacher. Por una hora, les voy a dar un fin de semana largo gratis. Hemos aprendido bastante con usted, muy agradecido. Yo también, créanme que yo también aprendo. De tantas preguntas que me hacen, me refrescan cosas y todo eso. Sigan preguntando, que aunque no esté yo en clase, sigan. El preguntón es bueno en estas clases. Okay. Muchas gracias, teacher. Okay. Créame que yo tenía mucha frustración, pero con usted he disfrutado la clase. Ok, qué bueno, me alegro. Yo también. Bendiciones, teacher. Gracias, igual se cuidan. Bye-bye. Thank you. Bye. Goodbye. Thank you, bye. Teacher. Thank you, teacher. Thank you. Goodbye. Good night.